I wanna speak but can't describe. I wanna see through your disguise. Cause every time you're near, you leave me cold. Thank you.
pedazo de verde que tiene espalda de tigre que está tremendamente golpeada. ¡Vamos, Crueles! El público tiene otra. Dos golpes a la zona media para doblegar, quiere contundente, pero no va a estrellar en la esquina, donde la protección es totalmente dura. Se estrella Crueles de mala manera. Y con un sonoro brazo, se acaba de... Y rápidamente, ahora están totalmente estimados los luchadores. Acaba de dar una tremenda soplamoco de aquí que... ¡Vamos, Kroger! ¡Kroger! Una pique planchita para sacarle el aire, seguramente para ablandarlo. Lo lleva a la tercera cuerda. Unas caricias nada más ahí. Como para doblegarlo más, recuerden que no puede pegar con la mano cerrada, señor Cronos. Y es lo que está preparando su cuerda de la tercera cuerda. Y seguramente esto fue todo para el King, viene el conteo, uno, dos, y... Dos a la más. Dos a la más, no tiene que ser aquí. ¡Vamos, Cronos! Viene, va y viene, a los pisos de Chávez, viene a cachar unas pisas. ¡Cronos! ¡Cronos! Ahora lo lanza con una pequeña bracarrana, el Tite tratando de refugiarse con China. ¡Cronos! Vamos a aplicarle otra tranquila, pero el Tite es más inteligente. Ahora está midiendo el terreno. ¡Dale, Cronos! Debe coger un chanito para sacarlo de la esquina. Ahora sí lo tiene listo para el arrastre, Quique. Parece que eso fue todo. Vemos algo en su nariz y en su frente. Ahora lo acomoda, lo cubre. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Cronos! ¡Cronos! ¡Tremendo! ¡Un gol que acaba de aplicar! ¡Y ahora sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Dos! ¡Dos a la más! ¡Dos a la más! Dice Presley. Ya no sabemos qué más se pueden hacer estos dos señores. ¿Ahora qué es lo que hizo el pueblo, Salvo? ¡Hago un juego de cuerdas! ¡Que decía aquí que hacia afuera! ¡Vamos, Cronos! Ahora Cronos sigue la cuerda de Negrete. Está midiendo y tenemos que hacer. Ambos luchadores muy maltrechos, sinceramente. No sabemos qué más se puede hacer que castigarlo con todos y en todos lados. Ahora se recuerda esos golpes. Ahora es cuando cae su hermana encima. Y la acaba de desbaratar la espalda de un ataldo con toda la mala fe del mundo. Y ahora busca otra lata, aún más gruesa. Y está armándose de latas y más latas y de palos.
lo que va a hacer es gritar totalmente. Mete muy confiado. Demasiado confiado, Cronos. Pagó las consecuencias. Ahora aquí que viene. Le acaba de dar un tremendo. ¡Dale, Cronos! Acaban de desbaratar esa vergüenza. Acaban de planchar al parecer. El Cronos no reacciona. Lo que tenemos la mesa y revisar que Cronos. Necesitamos la referee revisar que el luchador se encuentre en condiciones de poder continuar para no causarle un daño innecesariamente a los luchadores. Ahora es más evidente, vemos mucha sangre en la cara de Chile. Parece que le es enfurecido a Chile. Tiene una cortada muy profunda en la cara. ¡Vaya, Cronos! Y eso no es nada bueno, señores. Como mencionaron, Fernando se encuentra en los alrededores de Lucero, que puedan continuar estos luchadores. Recomendamos al personal médico de EFMLB estar atentos para entender a los luchadores que se han provocado sinceramente un gran castigo. Trato de llegar afuera. Viene Cronos. A ver si tiene una cortada muy profunda en la cara. ¿Qué es lo que quiso hacer? En marcha solo un brazo. Lo castiga aquí que no puede ver nada. Está totalmente cegado con la sangre que está brotando de su rostro. Y eso afecta la ejecución de sus llaves. El referee le dice que tenga cuidado, que sea cuidadoso. Viene Cronos, sigue moviendo mucho caliente y un doble brazo. Y yo creo que en cualquier momento nos va a tener que pasar el referee. Le recomendamos a todo el público presente y a todos los miembros. Viene un intercambio de voces con mucha talla entre los luchadores. Viene Kike y acaba de dar una patada directo al mentón. ¡Cronos! Esperada, no sé de dónde la sacó. Poco ortodoxa, pero muy efectiva. Ahora el Kike va a buscar altura. Esperemos que su visión no lo acepte para poder recordar su llave final, el aire que se hizo con él. Se acaba de sacar todo el aire. Ahora viene Cronos. ¿Qué es lo que va a hacer? Un paquetito. Uno, dos, uno, dos, dos, dos nada más. Dos nada más, dice el referee. Y ahora. Y ahora el luchador se encuentra, ya no sabe si va a morir. Todos nos entrega a propósito, que también fue él, en una trampa al Kike, pero no. ¡Ahora! 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 El Kike aprieta el candado, reforzado, al brazo y a la cabeza. Todos nos luchan por llegar a las cuerdas, que no se rinde, dice. Por llegar a las cuerdas. Y tienen que romper la llave. El Kike tiene que sacar de meta. En realidad tiene un campo de visión muy limitado el Kike. Ahora están viniendo los Cronos también humilde. Ambos no tienen fuerzas para continuar, pero siguen de pie, algo quiso hacer, el otro me atacó. ¡Lo sorprendió! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres! ¡Por fin! ¡Para luchadores! ¡Y el ganador es el
Muchas gracias.